Good evening. Good evening. How are you today? Fine. Okay, excellent. And tell me, how was your weekend? Buenas noches. Hi, good evening. Okay, so let me see how many people do I have. Okay, excellent. So tell me, ¿qué tal el fin de semana? Good evening. Hi, good evening. Okay. Have you been working on the platform? ¿Han estado trabajando en la plataforma? Yes. Okay, excellent. Yes, I was able to see that some of you have finished until section 2. Some others have worked section 3 already. But at the same time, I have others that didn't complete the first section. So tell me, is there any problem? ¿Ha habido algún problema o alguna dificultad? Porque estaba revisando que algunos no han completado la sección número 1 aún, ¿verdad? No sé qué es lo que habrá pasado. No. No. No, teacher, en mi caso no he tenido ningún problema. Ok. Okay, good. ¿Y con los demás? Teacher. Ajá. Yo hasta este día pude finalizar la sección 1 porque realmente tuve unas actividades familiares el fin de semana y no pude agarrarla. Pero sí la finalicé este día. Okay. Ok, sí, les preguntaba, ¿verdad? Porque sí, estaba viendo que algunos la tienen en el 50%, otros todavía están como con un, ¿cómo decirles? Un 20%, no, un 74%, vi otros, y quizás la menor fue ese 50%, ¿verdad? Y como les comentaba. Hay Michel, otro... ¿Y yo qué nota tengo? Déjeme verificar. Ahorita les digo. Sí, es que, o sea, a mí si me sale el 100%, me da a entender que ustedes ya completaron todo, ¿verdad? Que estamos al 100, que todo el ejercicio les ha salido bueno. Ahora bien, si me sale un 50%, me está dando a entender que es la mitad lo que han hecho. Permíteme. Bye. Y en dado caso, si me sale, digamos, un 20%, quiere decir que solamente se ha completado un ejercicio. ¿Fue usted, verdad, Mario? Así es. Permítame. Vaya, con usted tengo que ya hizo lo que es la sección número 2 también. Y ha comenzado ya la sección número 3. La sección 1 y 2 me salen el 100%. Y la sección 3 me sale un 25%. Ajá. Ok. Hi. Good night. Good evening. He entrado algo tarde, así que me podrían dar un resumen de qué tal. Good evening. Yeah, that's okay. No, solamente les comentaba que estaba revisando las notas de algunos de ustedes en la plataforma, ¿verdad? Y me sale que algunos aún
o sea, tienen menos del porcentaje que es con el que deben de pasar, ¿verdad? Recuerden que la nota o el porcentaje que ustedes deben de tener es de un 80%. Y tengo algunos con un 78. Había visto uno que estaba con 50, pero parece ser que ya lo completó. Porque ahorita la nota mínima que tengo, quiero ver, tengo ahí un 75. Tengo, quiero ver, de este lado, un 67 sería la menor. Recuerden que ustedes necesitan un 80% para aprobar lo que es este curso. Y si tienen lo que es un 67 o un 75, quiere decir que ustedes están por debajo de lo que se les está solicitando, ¿verdad? Es decir, que hay que trabajar más. Y si en dado caso tienen alguna pregunta o alguna duda de los ejercicios, ahí me pueden escribir al grupo de WhatsApp o al personal, ¿verdad? Y yo ahí lo voy a estar contestando. Tal vez no les conteste al instante porque estoy en otra clase o estoy atendiendo otro grupo, ¿verdad? Pero media vez yo me desocupe, les contesto, ¿verdad? Ok, y sí, les decía, hay varios que ya tienen la sección 2 completada, felicidades. Otros que ya completaron también la sección número 3. Me parece perfecto. Así que vamos a seguir. ¿Ok? Solamente eso, ¿verdad? Recuerden que lo que nosotros estamos tomando ahorita en cuenta es la plataforma, que la nota mínima es un 80%, y de igual manera la asistencia, que deben de tener un 80% para poder pasar al siguiente módulo. ¿Ok? Okay. And do you have any question about the topics that we have studied? ¿Alguna duda o pregunta de lo que hemos estado estudiando en estos días o en la primera semana? No. No. Okay, good. So do you remember what was the last thing that we studied on Friday? ¿Qué fue lo último que vimos el día viernes? Do you remember? Vimos lo que era lo que había en el apartamento. Ah, okay. You have for, ¿cómo se llama? House. Y apartment, apartment. Okay, excellent. Yes, we were studying the parts of the house and apartments. Okay. Yes. Hold on, let me see. Cuidado. Vaya, tengo a alguien ahí que dice que tiene problemas para ingresar. Okay, and besides that, did we do anything else? Además de eso, ¿hicimos algo más? Solamente eso vimos, las partes de la casa y de los apartamentos. También hubo un repaso. Sí, teacher. Y estuvimos practicando las preguntas. Ah, ok. Ok, excellent. And did we practice any conversation, by the way? ¿Practicamos alguna conversación? No. No, solo las tres preguntas. Ah, ok. Solo las tres preguntas. And what were those questions? ¿Cuáles eran las preguntas? What rooms are in your house? Okay, what rooms are in your house? What rooms are in house in your country? Ajá. La tercera, me acuerdo. Ajá. Okay. Good. And I remember that we also studied yes, no questions and information questions, right? Yes.
también estudiamos lo que eran las preguntas, ¿o no? Sí. Okay. So, what was the conversation about? ¿De qué era la conversación? Solo era que reprodujéramos según los apartados de nuestras casas, los apartamentos o la ciudad. Ok. Era como una situación problemática, dijo, que discutiéramos entre equipos. Ok, good. So, we are going to continue. Vamos a continuar entonces. And let me just see. Yeah, I remember that we studied yes, no questions, also information questions. And did we study how to answer those questions? Yes, right? También estudiamos cómo responder las preguntas, ¿verdad? Yes? Yes. Okay, excellent. So we're going to move, and there is a topic that we are going to be talking about that is about furniture. Vamos a estar hablando entonces de lo que es mobiliario. So if I start asking you, si les comienzo a preguntar, which furniture you know in English, cuáles son los mobiliarios o el mobiliario que ustedes se pueden en inglés, ¿cuál sería? Table. Ah, okay. Table, what else? Chair. Chair. Bed. Bed, okay. Sofa. Which one? Bed. Ah, okay. Excellent. What else? TV. Outfit. Okay. Mirror. Mirror, yes. Kitchen. Kitchen, uh-huh. So there are many, right? So let me just share a presentation that I have here, and then we're going to go to the video that we have on the platform. And this is about the furniture that we can find in a house. So let me just take a look and see where is it. Okay, so I have it here. So here you're going to find basically the furniture that we can find in the living room. Vamos a ver más que todos los que encontramos en la sala, ¿verdad? Sorry. Okay, so you can see them here. Los pueden ver acá, ¿verdad? You can see that we have bookcase, picture or photograph. We have a painting, mantel, fireplace. We have fireplace screen, a DVD player, television or TV. And here we have a VCR or video cassette recorder. Probably some of these things do not longer exist. Probablemente alguna de esas cosas ya ni existan, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es el VCR, no sé si algunos de ustedes conocieron o tuvieron de esos. Yes? Yes. Ah, okay. Excellent. So, hold on, where is it? So here it is. Okay, so we have the VCR or the video cassette recorder. The DVD player, I think that still is common. Aún es común, ¿verdad? Pero ya no se utiliza mucho. Ahora con las plataformas en línea que tenemos, ¿verdad? Ya sea Netflix, Amazon, Disney Plus, etc. Ya ni siquiera necesitamos eso, ¿verdad? Okay. So, you're going to see this image. Van a ver esta imagen, ¿verdad? Y ahí es el numerito. Acá, ¿verdad? Les está dando a entender de qué estamos hablando. So we have bookcase número uno, que está acá, ¿verdad? Okay, then we have number two, that is a picture or photograph. Number three, a painting. Four, mantel. Then we have five, that is the fireplace. Six, that is a fireplace screen. Then we have number seven, that is here, the DVD player.
Then we have the television or TV. And then we have the VCR or video cassette recorder. Okay? Then you can see that we have number 10, that is wall. That is this one, la pared, ¿verdad? Then we have ceiling, que hace referencia al cielo, ¿verdad? Está al interior de la casa. Then we have drapes, but we can also call them curtains. También se le conocen como cortinas, curtains. We have window, okay? We have love seat. Love seat, se le llama así porque es un asiento para dos, okay? Love seat. Then we have the wall unit. Let me see, where's that? Is 15, right? Permítame que no veo dónde está. Ah, it's this one, okay? Wall unit. Then we have speaker. Speaker, stereo system. You can see here, magazine holder. Magazine holder. And then we have throw or pillow. Okay, throw or pillow, el cojín, ¿verdad? Okay, then 20, that is this, you can see it is the sofa or couch. Then we have 21, that is a plant. 22, that is a coffee table, 23, you can see it is a rug, una alfombra. Then we have 24, that is lamp. We have it here, lamp. Then we have lamp shade. 26, that is end table, 27, floor. Okay, then we have a floor lamp and an armchair. So this is some vocabulary that we have about furniture. Este es vocabulario, ¿verdad? Más que todo de mobiliario. Y nos hemos enfocado más que todo en lo que es la sala. La sala de estar, okay. Any questions? Preguntas? En el 25 y en el 24, ¿qué es la diferencia, perdón? 24 and 25. Okay, 24 is lamp, o sea, es la lámpara. En 25 están haciendo referencia a esto. ¿Cómo le conocen ustedes a eso en español? No sé. Any idea? Lámpara de mesa. Sí, es una lámpara, ¿verdad? But we are on 25. El 25, ¿verdad? O sea, está haciendo referencia a esta cosita. O sea, a lo que protege, por decirlo así. O sea, si ustedes se fijan, la lámpara tiene algo que la protege. Protege lo que es pantalla. La pantalla, ok, excelente. Sí, así se le conoce como pantalla. Ok. Another question. Ajá. La mayor parte de este vocabulario no está en el manual, ¿verdad? No. No, that's correct. Ya se los voy a compartir. De igual manera, les voy a estar enviando lo que es el audio, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan y vayan practicando. ¿Ok? Okay, so we are going to go right now to the platform. Nos vamos a ir entonces a la plataforma. We are going to watch the video about the vocabulary for furniture. And I think that there is a conversation as well. Si no me equivoco, hay una conversación. Okay, so we are going to listen and then I'm going to have some of you repeat it. Vamos a ver el video, vamos a escuchar y algunos voluntarios. Vamos a tener voluntarios que vamos a estar leyendo lo que es ese vocabulario. Este sí es el que está en la plataforma. Okay. Solo denme unos segundos. Hold on. Permítanme que no me sale para compartirles el audio. Vocabulario
Can you listen? Yes. Yes. Okay. Yes. Items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room, sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, so you can see that there we have the vocabulary. And now let's practice using the vocabulary that we just... Rug. Okay, so this is the vocabulary that is shown on the platform. Este es el que tenemos aquí en la plataforma, ¿verdad? Yo vi que René había levantado la manita, so we are going to begin with you, René. René? Sí. Okay, so sí. I'm going to be pointing out. Voy a ir señalando lo que va a ir leyendo, ¿verdad? So let's begin. Okay. I'm tired. Ajá. Stove. Four times. Picture. Clock. Bed. Desk. Television. Television. No, television. Television. Sean. Sean. Okay. Well. Sofa. Lamps. Refrigerator. 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 Okay. Mirror. Mirror. Chairs. Dress. Dresser. Dresser. Bookcase. Uh-huh. Coffee table. Table. Microwave oven. Oven. Okay. Thank you, René. So let's see. Do I have two more volunteers? Dos voluntarios más. Okay. Thank you, Rosemary. Hold on. I have Rosemary. And let me see who else. Tengo a Rosemary. Quiero ver. Sorry, no me quiere abrir acá. En Miguel Ángel. Okay, so Rosemary, let's begin with you. Rosemary. Hola. Okay. Okay. Armchairs. Stove. Table. Coffee table. Bookcase, dresser, chairs, mirror, Row. Television,
Television. Desk. Bed. Clock. Lamp. Lamp. Sofa. Sofa. Refrigerator. Okay. Refrigerator. Pictures. 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 Microwave oven. Microwave. Microwave oven. Okay. And curtains. Okay. Vaya, acá en cortinas, déjenme decirle que la última sílaba no se pronuncia completamente, sino que queda como el sonido atrapado dentro de nosotros, ¿verdad? Curtains. Curtains. Ok. Sí, son sonidos que... Ok. Son sonidos que probablemente nos quedamos así como que raro, ¿verdad? Lo mismo sucede con montaña. O importante, mountains, mountains, el sonido queda como adentro, ¿verdad? Important, important, o sea, no se pronuncia completamente, ¿ok? No es important, sino que es important, no son curtains, sino que son curtains, y lo mismo, no es mountain, sino que es mountain, ¿ok? Mountain, esa última sílaba queda como atrapada, por decirlo así, ¿ok? Teacher, yes. Teacher, disculpe. En el primer vocabulario que mostraba en la diapositiva, aparecía cortinas como drapes. No drapes. Sé cómo se pronuncia. Ajá. Drapes. Se puede decir de las dos formas. De las dos maneras, correcta. Ah. Yes. Gracias. You're welcome. Okay, so we're going to have Miguel Ángel and then we're going to have Rubén Oviedo, okay? Okay. So, Miguel. Yes. Armchairs, table, coffee table, dresser, bookcase, chairs, microwave oven, stove, curtain, curtains, curtain, picture. Refrigerator. Okay. Mirror. Rug. Television. Sofa. Desk. Lamp. Clock. Bed. Okay, thank you, Miguel. And let's listen to Rubén. Rubén? You're welcome. Rubén. Sorry, Rubén, but we cannot hear you. Rubén, can you hear me? Ok, sorry, pero no se le escucha, no sé por qué, ¿verdad? So, probably we're going to practice that later. No sé si tienen alguna pregunta o duda acerca de este vocabulario que hemos estado viendo. No. No. Yes. No. No. Okay, so with this topic, let me tell you that there is, well, a new grammar structure that we are going to be studying. Hay un tema gramatical nuevo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y es el there is y el there are. Y para ver esto y trabajar en el ejercicio que nos salía anteriormente, vamos a ver lo que es este video, ¿verdad? Vamos a identificar o a comprender cuál es la diferencia del there is y del there are. So, let's pay attention. Si escuchan, me avisan, y si no, de igual manera, ¿verdad? So, let's begin. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. ¿Logran escuchar? Also, how to use sí. Some. Oh, okay. Sí, teacher. Thank yes. you. Any. When referring to different objects.
Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left-hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case, we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, there's. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is. Again, on the example, then we will use the article a. Because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't. Because we're expressing something negative. Then we use the article a. Because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement. Table in the kitchen. Now, let's look at the right-hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right-hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we make a positive statement. We should say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement. Chairs in the living room.
for our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share the work in our discussion forums. Okay, so there is the video that we just watched about there is and there are. First of all, you can see that there is a short conversation where the uses of there is and there are illustrated. Primero tenemos lo que es esta conversación donde nos está ilustrando lo que es el uso del there is y del there are. Y luego ya va explicando más detalladamente cuándo vamos a utilizar lo que es there is y there are. Vamos a ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo o cuándo voy a utilizar el there is? Para singular. Ah, okay, excellent. I'm going to use it when I'm talking about singular nouns. And there are? For plural. Plural nouns. Okay, excellent. Eso es lo primero. El there is se va a utilizar solamente con singulares. El there are solamente con plurales. Okay. So you can see here the conversation. We have Chris and Linda. Chris says, this apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. So you can see that that's the conversation that we have. Esa es la conversación que tenemos, ¿verdad? And let me see, where do I have it? Okay, so I have it here. Aquí la tengo, solo denme unos segundos. And I'm going to share it with you. Ya la comparto con ustedes. And I'm going to need volunteers. Vamos a necesitar voluntarios, ¿verdad? Vamos a practicar primero la conversación. Y luego vamos a ir viendo más detenidamente lo que es el there is y there are. There are. So I have Juan Fernando. And veamos quién más. Okay, so I have Juan Fernando and Walter. Let's begin with you. Luego tengo a Elba y Elena. Vaya, iniciamos con los chicos que mencioné y luego continuamos con las chicas. Okay? Okay. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. Okay. What do you need? Oh, I need lots of time. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. There isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. Only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you. Well done. Okay, so let's continue. Seguimos con las chicas. Habíamos mencionado quiénes. Elba. Okay, Elba and I remember Lenny.
Yeah, what happened? ¿Dónde está? Lenny, ¿será que Hola. Tuvo problemas? Sí, tuve problemas, pero ya de los. Ya está, ok, so let's begin with you. Sigamos con ustedes entonces. Yes, inicio. This apartment is great. 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 Thanks. I love it, but I really need some furniture. 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 What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So, let's go shopping next weekend. Okay, thank you, girls. I have Miguel Angel and let me see, Velázquez de León. Empiezo yo. This apartment is great. Tang, I loved it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some shelves in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there are any shelves. There's only this lamp. So let's go shopping next week. Weekend. Next weekend. Weekend. Okay, thank you. So do I have two more volunteers? ¿Dos voluntarios más? Thank you. I have Stephanie and Maybelline. And then I have Rosemary and Rubén. Va, iniciamos entonces con las chicas. Yo inicio. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you, girls. Continuamos con lo siguiente que habíamos mencionado. This apartment is great. Rubén. Hola. Okay. Sí, ya inicio. O sería la segunda parte. Sí, sería la segunda. Thanks. Okay, thank you. I love it, but really need some. But some food, futuri. Furniture, furniture. Furniture. Okay. What do you need? What do you need? Oh, I need lots of these things. There are of I need loot or deep there are some chair in kitchen, but
There is a table. 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 And there's no sofa here in the living room. In there aren't in any? There aren't any chairs. Chairs. There only. There only. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, thank you. So I just have feedback for pronunciation. Tengo retroalimentación, ¿verdad? De lo que es la pronunciación. First of all, this word, si ustedes se fijan, acá no tengo ninguna E, ¿verdad? No digo apartment o nada, ¿verdad? Apartment. Apartment, apartment is great. Then I have the following conjunction. Tengo esta conjunción que se pronuncia but. But I really need some. Y aquí que vi que algunos tienen problemas. But furniture. I really need furniture. Okay. Furniture. Ahora bien, con esta otra palabra, este verbo y este pronombre, este object pronoun. Lo que hago es que voy uniendo sonidos, ¿ok? Esto es algo muy común en el inglés. Vamos a ir uniendo sonidos. No digo I love it, sino que yo uno. I love it. I love it. ¿Ok? Luego estaba viendo lots of things. ¿Ok? Things. Lots of things. Chairs. Okay, let me see another one. No, solamente esa, ¿verdad? So, let's be careful on that. Es de tener un poquito de cuidado. Okay? Any questions? ¿Algunas preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre some y any? Some and any. Excellent. Vaya, eso es lo que vamos a estar estudiando ahorita. Si ustedes recuerdan en el video, ¿verdad? Teníamos lo que era some and any con el there is y el there are. ¿Y qué es lo que recuerdan? What do you remember? Ajá. There is singular. Okay. Good. There are plural. Okay, yes. Déjenme ver dónde es que lo tengo. Hold on, permítanme, ya se los comparto. Sí, vaya, la diferencia del some y del any, como lo decía allí, ¿verdad? El video que vimos es que el some más que todo se utiliza para oraciones afirmativas. Okay, y el any lo voy a utilizar con oraciones negativas, ¿ok? Ese viene a ser la diferencia del some y del any. Ahora bien, estábamos viendo lo que es el there is and there are. But there is, como mencionaban ustedes, ¿verdad? Lo voy a utilizar más que todo cuando estoy hablando. Let me share it. Acá. Vaya, tengo lo que es there is. And I'm going to use it when I'm talking about a singular noun. Cuando estoy hablando de un nombre en singular, okay? You can see the example that says there is a book on the desk. And the meaning of there is and there are is to say that something exists or doesn't exist. O sea, el significado tanto del there is y del there are es el mismo. Es decir, que significan hay, ambos significan hay. La diferencia está que el is, el there is, como lo menciona acá, lo voy a utilizar con singulares, con sustantivos en singular. Y el there are lo voy a utilizar con plurales. De igual manera, el there is lo voy a utilizar con lo que son nombres no contables. Ahorita nos vamos a enfocar más que todo en estos dos, porque hemos estado viendo lo que es el mobiliario. Y el mobiliario verde en la casa nosotros lo podemos contar. Por ejemplo, ustedes me pueden decir cuántos
este, sillones hay, me pueden decir cuántas sillas hay en el comedor, por ejemplo, cuántas habitaciones tiene la casa. Eso es algo que nosotros podemos contar. Entonces nos vamos a enfocar más que todo en esto todo, ¿verdad? Con los no contables aún no, porque eso más adelante se va a ir estudiando. ¿Ok? And then we have, there are books on the desk. ¿Ok? En la primera lo que estoy diciendo es que hay un libro en el escritorio. Y en la segunda oración estoy diciendo que hay libros en el escritorio o sobre el escritorio. ¿Ok? Then we have negative sentences. Tenemos lo que son oraciones negativas. And I'm going to have, let me see, a Natalia. Natalia, can you help me reading, please? ¿La que me está señalando? Yes. There isn't a pen on the table. Ajá. They aren't any pens here. Here. Okay, thank you. So, pueden ver lo que es el there isn't, que de igual manera, ¿verdad? Lo voy a utilizar en singular. Y luego tengo el there aren't, que lo voy a utilizar con plural. There isn't a pen on the table. There aren't any pens here. Estoy diciendo que no hay un lapicero sobre la mesa. Y aquí estoy diciendo que no hay ningún lapicero o lapiceros aquí. No hay lapiceros aquí. ¿Ok? Vaya. Si me voy a lo que es el some y el any, déjenme ver si lo tengo acá. No, aquí lo que tengo son las preguntas. Vaya, yo también puedo hacer preguntas usando lo que es el there is y el there are. Y al igual que con el verbo to be, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es cambiar de posición el verbo to be y luego el there. So you can see, there is a cat on the chair. Esta es una oración afirmativa. Y luego tengo, there are cats on the sofa. Y si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es poner primero el verbo to be y luego el there. Y al final, agregarle lo que es el signo de interrogación. So you can see, is there a cat on the chair? Are there cats on the sofa? Lo único que hago es intercambiar el verbo to be con el there. De una oración afirmativa, hago lo que es la pregunta. ¿Ok? Ahora bien, en esta parte tengo lo que es la forma corta o contractada. And we're going to have Carla Maricela. Carla, can you help me reading the information, please? There aren't. Thank you, Carla. Vaya, si ustedes se dan cuenta, esta es la forma corta o contractada, tanto afirmativa como negativa, ¿verdad? Negativa. Y si se dan cuenta, el único que yo puedo contractar de manera afirmativa es el there is. El there are no se puede contractar. Ese siempre tiene que ir en su forma completa, ¿ok? El único que se puede contractar de manera afirmativa es there is, ¿ok? Que sería there's. Es decir, acá yo puedo decir there's a cat on the chair. Este no se puede contractar. Siempre va a ir así, tal cual está. There are cats on the sofa. Ahora bien, si yo lo quiero hacer de manera negativa, yo puedo decir there's not o there isn't a cat on the chair. Y ahora aquí, como tengo el verbo to be, sí lo puedo contractar, ¿verdad? There aren't cats on the sofa. ¿Ok? ¿Está eso claro o tienen alguna pregunta? Yes. No. No, teacher. ¿Seguros? El there aren't y el there isn't se pueden ocupar de la misma manera, ¿verdad?
Es negativo, sí. La única diferencia está que el there isn't, como habíamos visto anteriormente, va a ir con singulares y el there aren't va a ir con plurales. ¿Ok? Esa viene a ser la diferencia, ¿verdad? Que uno es con singular y el otro es con plural. ¿Ok? Yeah, sorry. Voy a pasar lista rápido porque ya casi se nos va el tiempo ustedes. Elba Patricia. Present. Thank you. Juan Fernando. Present, teacher. Thank you. Karen Elisa. Present. Ok, Carla Maricela. Present. Kenia Yamilet. Present. Lenny Rubí. Present. Lynn Liborio Adiel, sorry. Present, teacher. Ok, Linda Estefanía. Present. Lorena Yamilet. Present. Ok, María Ivania. María Ivania. No, ok. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present, teacher. Ok. Mayra Guadalupe. Present. Ok. Miguel Alexander. Present. Ok. Miguel Ángel Guardado. Present. Thank you. Mónica Judith. Mónica. No, ok. Nancy Carolina. Tampoco. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Ok. Norma Enríquez. Present. Ok. René Samuel. Present. Rolando Rigoberto. Present. Ok. Rosemary Janet. Present. Ok. Roxana Melissa. Present. Rubén Oviedo. Present. Ok. Zaira Janet. Present, teacher. Thank you. Sarai Abigail. Sarai. No, ok. Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Verónica. No. And the last one that I have is Walter Hugo. Present. Thank you. Y sí, Linda, se le escuchó. Okay, gracias, teacher. De nada, usted. No sé si tienen alguna pregunta o duda de lo que hemos estado viendo ahorita. Teacher. Ajá. Tengo una consulta. Sí. Digo, una pregunta, pero no con respecto a la clase de hoy, sino que con el tema que está en la plataforma. ¿Debo de complementar todas las preguntas y darle respuesta a cada una de ellas? Y esa parte sería como parte de la nota formativa. Correcto. ¿En qué ejercicio va usted? Pues actualmente no he avanzado, solamente revisé, pero tenía esa... No estaba muy al tanto si sería por cada semana. Sí, permítame. Déjenme compartirles pantalla. Vaya, les voy a compartir lo que es mi plataforma. Vaya, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo los chequecitos, ¿verdad? Que quiere decir que son los ejercicios que ya complementé. Me voy a siguiente. Y acá tengo lo que es un knowledge check. Están las indicaciones que dice que tengo que escribir cada oración de forma diferente y tengo que seleccionar las palabras correctas. So, I have. La número uno. I have some chairs in the kitchen. Yo puedo decir, there are no, there's a, there are some, o there's no. Acá como tengo lo que es una oración afirmativa, ¿cómo puedo volverla a decir?
Ajá. There are some. ¿Seguros? Yes. Okay. Vaya, veamos entonces la número dos. I have a stove in the kitchen. ¿Cómo la puedo ver? Yo no puedo ver porque me está fallando el internet. Quizás no me aparece nada en la pantalla. ¿Y los demás pueden ver? Yes. Ah, ok. Thank you. Ah, pues sí, probablemente sea el internet, porque sí, estoy compartiendo la pantalla. But don't worry about it. Recuerde que el video siempre se sube. Vaya. Ok, ok. Veamos la número dos. I have a stove in the kitchen. Yo puedo decir there's a, there's no, there are some, o there isn't a. ¿Cuál sería la opción? There's a. Ok. ¿Seguros? Yes. Ok. Then yes. I have. I don't have a refrigerator. Yo puedo decir there's a, there are no, there are some, there's no. ¿Cuál sería la opción? There's no. No. The last one, right? There's no. Ok. Then I have number four. I don't have curtains on the windows. There's no, there are no, there are some, there aren't any curtains on the window. There aren't any, there are any. ¿La segunda o la cuarta? Segunda. La segunda. Vaya, voy por lo que ustedes me están diciendo. En number five, I don't have any rocks on the floor. There's no, there are no, there are some, there aren't any rocks on the floor. There aren't any. There aren't any? Yes. ¿Seguros? Vaya, entonces media vez ustedes hayan completado el ejercicio, ¿verdad? Se les va a habilitar acá el enviar. O sea, yo estoy haciendo como ustedes me lo han dicho. Vengo y le doy enviar. Y ahí me va a salir cuántas buenas tengo y cuántas malas me salieron, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá me está dando el porcentaje, que tengo 26.4 de 33 puntos. Me he equivocado en una. Ok, ahora bien, yo puedo darle siguiente o puedo corregir la que tengo mala. Ok, si tengo acá, I don't have any rocks on the floor, tengo yo, y corrijo, ¿verdad? Ahora bien, no. Ya tengo los 33 de 33. Y me voy a la siguiente actividad. Ustedes van a ver qué es el objetivo, ¿verdad? That says that by the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. Me voy al siguiente. Y si ustedes se dan cuenta, cabal, me va saliendo lo que es el chequecito, ¿verdad? En cada actividad que yo voy haciendo, me va saliendo el chequecito. ¿Ok? No sé si aclaré su duda. Sí, teacher, es solamente este otra, bueno, digo, actualmente no les he dado respuesta, pero sí puedo hacerlo todavía, ¿verdad? Sí, de preferencia, ¿verdad? Yo les recomiendo que vayan trabajando así, digamos, si ustedes no han adelantado, pues no hay problema, aquí vamos a ir, o sea, reforzando temas, pero si ustedes pueden adelantar, perfecto. Sí, hay personas que ya van por la sección 3, ya la terminaron, ya están en la sección 4, ¿verdad? Lo cual me parece perfecto. Recuerden que este jueves tenemos lo que es la evaluación de mitad de curso y hoy sí, vamos a tener clases hasta el jueves, viernes no, ¿verdad? Ok, y ya nos vendrían quedando ya solo 2 semanas para terminar, ¿ok? Ok. Gracias, ¿alguna teacher. Otra duda o pregunta? De nada. No, teacher. No. Ok, no. So if there are no more questions, si ya no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá y nos veríamos mañana, ¿ok? Ok. Okay. So thank you for coming. See you tomorrow. Okay. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.